Es ahí como se despliega el escritorio y podemos acercarnos a ver los elementos de su diario. ¿Cómo era lo que ella escribía, ¿no? Encontrar la imagen. Listo. Y aquí lo que queremos transmitir es un poquito las estaciones del tiempo, cómo fueron pasando durante los dos años que estuvo Ana, y pues esta era la perspectiva y la única conexión que tenía con el espacio exterior. También podemos acercarnos y tener una perspectiva como ella lo tenía desde la ventana. Entonces nos podemos acercar un poquito más a cuál era su sensación o cuál era lo que percibía del exterior.